Miembros de 60 sindicatos independientes marcharon por la avenida Alcalde desde la Normal de Jalisco hasta la Plaza de la Liberación, donde se apostaron frente al Congreso del Estado. Una reforma laboral que lo único que persigue es hacer al trabajador un esclavo, hacerlo cada vez más pobre, ponerle circunstancias de trabajo adversas para su vida, para su familia, para su economía. Unas reformas muy lesivas a todos los trabajadores. El pago por hora que pretenden es de 7.90 centavos, 7 pesos con 90 centavos por hora. Los líderes gremiales firmaron un escrito para los diputados locales. En él piden que Jalisco no apruebe la reforma laboral.